Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando otro programa con nuestros alumnos, que son ellos precisamente las estrellas de este programa. Y hoy pues tengo el gusto de presentarles, estoy en la compañía de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número 108. Ahí están ellos con toda la enjundia. Y bueno, quiero presentárselos para que sepa quiénes son los que nos van a acompañar en este programa y nos van a tratar un tema muy, muy importante. Vamos a empezar de aquel lado, por favor, nos dices tu nombre. Bueno, pues yo me llamo Giovanni. Mi nombre es Rogelio. Mi nombre es Juan Carlos. Me llamo David. Ok, chicos, ¿de qué nos van a hablar en este día, por favor? Vamos a hablar sobre la importancia del liberalismo económico y político en el mundo. ¿Tendrá importancia esto del liberalismo? Bueno, vamos a ver qué dicen los chicos para dar ya inicio, porque el tiempo vuela. Sí, por favor, el que guste, por favor. Bueno, para saber la importancia del liberalismo económico y político en el mundo, tenemos que saber qué es el liberalismo. Bueno, el liberalismo parte del siglo XVII y es un movimiento económico, político y social, el cual se basa en las ideas de la Ilustración. Tiene como primer objetivo separar el Estado de la Iglesia. Bueno, antes de abordar lo que va a ser el liberalismo, tenemos que tener en cuenta que es el absolutismo europeo. Ajá. El absolutismo va a ser la concentración de todo el poder en una sola monarquía. En esta monarquía va a tener, él se consideraba en aquel entonces que tenía derecho divino. ¿Qué quiere decir? Que si un rey llegaba a la corona, es porque Dios así lo decretó. Entonces, el liberalismo y la Ilustración, que van muy relacionados los dos, se van a concentrar en separar la Iglesia y el Estado del pensamiento racional de cada uno. La Ilustración fue un movimiento literario, económico, político y cultural que se dio en el año de 1751 tras la creación de la enciclopedia. La enciclopedia es un conjunto de conocimientos que fue elaborado por Denis Diderot y Jean Albert. Estos conocimientos que se pudieron implantar aquí, se pudieron hacer gracias a lo que nosotros conocemos como el método científico. Este método científico fue muy empleado en toda la historia desde los antiguos griegos. ¿Por qué? Porque se basaba en la observación, la experimentación, hipótesis, resultados y conclusiones. Todo esto dio origen a muchos conocimientos, inclusive leyes que actualmente manejamos en diferentes asignaturas. Ajá. El absolutismo europeo se dio principalmente en Europa, y un principal representante de este absolutismo fue el rey Luis XIV, el cual a su mínima edad de 14 años logró llegar a la corona y dijo una frase que muchos conoceremos o que muchos debemos tener en cuenta, que dice: el Estado soy yo. De esta manera, cualquier problema que tuvieran con Francia deberían arreglarlo con él mismo, y de este modo cualquier cosita, cualquier problema que tuvieran, él mismo tendría que resolverlos. Entonces, el liberalismo y la Ilustración vino a plantear otro método de gobierno que actualmente estamos manejando, ajá, como por ejemplo lo que es la democracia, y también fue base para la creación de las repúblicas, ¿ok? También un factor muy importante en el mundo fue la independencia de las 13 colonias. Estas 13 colonias se encontraban en el lado este de lo que actualmente es Estados Unidos y estaban bajo el dominio de Inglaterra. La independencia de las 13 colonias se dio por diversos factores. Uno de los que vino siendo más importante es las famosísimas leyes intolerables, la cual establecieron en el año de 1770, porque en Inglaterra hubo una gran crisis económica. En estas leyes intolerables se conocen las tres principales, que es la ley del té, ley del azúcar y ley del acuartelamiento. La ley del té y la ley del azúcar se basan principalmente en el aumento de costos de estos productos. ¿Por qué? Porque estos productos se consumían principalmente en lo que era en esas colonias. Y la ley del acuartelamiento, los soldados que venían de Inglaterra hacia las 13 colonias tenían derecho de entrar a las viviendas de los colonos, quitarles el dinero, quitarles la comida, quitarles todo, y los colonos no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque si intentaban defenderse, la misma corona inglesa los buscaba para ahora sí matarlos. Posteriormente vino lo que vino a detonar toda la independencia de las 13 colonias, lo que se le conoció como la fiesta del té o bien la matanza de Boston. Aquí solamente hubo 5 muertos. Se le conoce una matanza, muchos dirán, matan más en mi colonia, ¿verdad? Pero esta matanza de 5 personas dio origen para que posteriormente en el año de 76 se diera la batalla de Saratoga. Aquí con un aproximado de 10.000 hombres entre Washington y los soldados ingleses, se vino a decretar posteriormente en el año de 1779 el Tratado de Versalles, el cual ya decretaba la independencia de las 13 colonias. Aquí Washington obligó al rey Carlos III a firmar este tratado.
Y bueno, pues posteriormente hablaremos muchos temas, como por ejemplo a cargo ahorita de mi compañero David, que les va a explicar algunos temas importantes. Bueno, un tema a rescatar sobre el liberalismo es el despotismo ilustrado, puesto este se basa en que diversos reyes toman las ideas de la ilustración y pues basado a esas ideas las defienden, y su objetivo es... Su objetivo era darle poder a los soberanos y a su estado principalmente. Además, estos reyes hacen diversas reformas. A esas reformas se les conoce como bases de los reyes déspotas ilustrados. En estos se encuentran lo que es Federico II, Catalina II, Carlos III. También otro tema a seguir es el liberalismo, de súbditos a ciudadanos. Acá retomando el tema de mi compañero Giovanni, que es la independencia de las 13 colonias, se puede ver este pequeño movimiento que fue de súbditos a ciudadanos. ¿Qué es un súbdito? Un súbdito es prácticamente es el esclavo del rey, y un ciudadano ya no. Va a tener derechos, pero también va a tener obligaciones. Además, en ese entonces, la Asociación Constituyente Nacional hace al hombre, le hace su derecho a tener voto, pero solamente es el hombre el que puede sumarajar su voto, dar el voto. La mujer, los pobres y esclavos no lo pueden hacer. Ahora hablaremos sobre las guerras napoleónicas. Un cambio geopolítico que hubo en Europa fue la expansión de Francia, que después se convirtió en un gran imperio. Napoleón condujo este imperio y las demás que la llevó a ganar muchas victorias. Las más importantes fue en Italia e Egipto. Después de esto, las demás potencias europeas preocupadas por la expansión de Francia formaron una alianza. ¿Quién fue esto? Fue Austria, Rusia e Inglaterra para parar la expansión de Francia, en esto Napoleón sufrió muchas derrotas. La más dolorosa fue de Trafalgar con los ingleses, que después de esto Francia exilió a Napoleón, pero regresó para formar un nuevo ejército, pero de nuevo los ingleses lo volvieron a derrotar, y así fue exiliado hacia la isla de Santa Elena, que se encuentra en el océano Atlántico, donde ahí vivió hasta su muerte por una larga enfermedad. Esto se caracterizó por un gran cambio político que hubo en ese entonces. Y bien, ahora yo hablaré sobre el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Tras derrotar a Napoleón, algunas de las potencias en ese entonces que eran en Europa, bueno, pues trataron de aislarse y quedarse en sus ideas del absolutismo. Entonces, ellos trataban de encerrarse como en sí en esas ideas, porque a ellos les gustaba exactamente cómo era el rey, bueno, esta idea del imperio. Y entonces trataban de impedir que estas ideas salieran, las ideas liberales. También podemos hablar sobre la guerra de 1830 y 1800, que concluyen en 1848. Estas guerras iniciaron por ideas muy diferentes. Entonces, estas ideas trataban de atraer a estas personas, como lo es la clase obrera, que es la más importante. Y después podemos pasar al colonialismo en África y Asia, porque estas, más que nada, partes de Europa trataban de buscar el beneficio para, más que nada, Europa, y entonces trataban de todos estos recursos explotarlos por África, y por eso podríamos recalcar que en la actualidad, algunas partes en África también pueden hablar francés.
Bueno, también otro tema a retomar sobre el liberalismo es la expansión económica y el crecimiento social. En esto abarca mucho lo que es la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Porque basado a la revolución industrial, las clases de trabajadores que, como ya lo mencionó mi compañero Rogelio, pues la principal era la de los obreros, pero en aquel entonces eran un poco sobreexplotados. Esto también perjudicó en las familias, puesto no solamente ya no se va a basar en un núcleo familiar de solamente dos padres, sino ahora ya se van a basar en los dos padres, que es mamá, papá, y en los dos hijos. Además, los hijos tienen como derecho ya poder trabajar o estudiar. Ahora hablaremos sobre la invasión francesa a España. En 1795, Carlos IV estableció relaciones con el Imperio francés con el pretexto de derrotar a Portugal. Para asegurar la lealtad española, Napoleón envió un ejército para que se quedara en ese país. Posteriormente, el rey le cedió el trono a su hijo Fernando VII, pero Napoleón obligó a Fernando VII a renunciar y así cederle el trono a su hermano, que era José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella por su adicción al alcohol. Y este poder lo asumió la Junta de Cádiz. En Cádiz se reunieron todos estos dejaron un lado a un lado las ideas liberales y así impusieron el absolutismo. Hay que tomar en cuenta que Napoleón quería que todo fuera absolutista, o sea que se rigiera todo en la corona. Pero todo esto dio un cambio. París fue ocupada y Napoleón fue exiliado y así Fernando VII volvió a ocupar su lugar en el trono y Napoleón fue desterrado y así se volvió a imponer las ideas liberales. Bueno, también aquí me gustaría resaltar lo que es un tema, ¿por qué Napoleón decidió invadir también a España? Fue principalmente porque el rey Carlos IV tenía relaciones con Francia, entonces al ceder su trono a su hijo Fernando VII, ¿qué es lo que hizo? Fue rechazar, romper esas alianzas que hizo con Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón Bonaparte dijo, ¿cómo puedo perder a mi mejor aliado si teníamos una muy buena relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Sabes qué? Voy a invadirlo, para que así regrese conmigo, para que seamos de nuevo aliados. Y fue lo que, metiendo un pretexto, diciéndole a Fernando VII, dame permiso, ¿no? Voy a pasar por tu país para invadir a Portugal. Entonces, utilizó ese pretexto para poder invadir a España. Así posteriormente se vino todo el desenlace que le comentó aquí mi compañero Juan Carlos. Bueno, también aquí podemos ver un tema igual de suma importancia en el liberalismo, que fue el cambio de la ciudad y el campo, tanto en el estudio demográfico. Bueno, en esto hay un científico inglés llamado Thomas Malthus que estudió el cambio demográfico y hace unas estadísticas que de 1750 a 1850 crece la población en un 28 mil habitantes más en el crecimiento anual en este caso. Bueno, esto también surge por la reforma y la revolución industrial, pasa de que los diversos campistas que se encontraban en el campo deciden venir a la ciudad a buscar diversos empleos. Así buscan huelgas y para que se les pague y se les dé el derecho a trabajar en la ciudad. Bueno, aquí ya relacionando los temas que comentó mi compañero Juan Carlos, Yukio y Giovanni, podemos llegar a una conclusión con ustedes. Ustedes han de decir, ¿por qué han hablado de estos diversos temas si su tema solamente era el liberalismo, la importancia del liberalismo económico y político en el mundo? Bueno, la respuesta es, puesto aquí en estos temas, se abarca por qué se da el liberalismo, de dónde surge el liberalismo y qué fue el liberalismo.
Acá mi compañero Giovanni les podrá dar unas conclusiones del tema político. Bueno, principalmente en lo político, el liberalismo fue la base para la creación de las repúblicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudieron hacer evolucionar la democracia y así el pueblo pudiera elegir a sus propios representantes, gobernadores, etcétera. Y actualmente en México tenemos esa gran ventaja de que el liberalismo influyó en nosotros para que así pudiéramos nosotros elegir a nuestros representantes. Pero también me gustaría resaltar que en el siglo XIX México no era estable en ese aspecto político. ¿Por qué? Porque tras la independencia de España, la independencia de nosotros de España, muchos buscaron tener una forma de gobierno. ¿Cómo se iba a gobernar? Unos querían hacer de nuevo una monarquía y, si es posible, de nuevo absolutista. Eso se les llamaron los conservadores. Por otro lado, los liberales buscaban otra forma de gobierno parecida al de Estados Unidos, donde nosotros pudiéramos elegir a nuestros representantes. Entonces, tras esta batalla actualmente en nuestra política mexicana, muchos siguen conservando algunas características de los conservadores y otros de los liberales. Bueno, esa fue la importancia en el aspecto político. Y actualmente, en la mayoría de los países del mundo tienen este tipo de liberalismo en su forma de gobierno, pero también en otros países todavía se sigue teniendo la monarquía. Ellos no lo dicen así tal cual monarquía, ellos quieren disfrazarlo, pero si vemos más a profundidad, en realidad sigue siendo una monarquía. Por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte, su máximo líder, viene con el poder que se lo dejó su padre, y así va a ir generación tras generación. Y actualmente es considerado un peligro. ¿Por qué? Porque si interviene entre los conflictos mundiales, podría desatarse la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ese debe ser lo que debe de eliminar el liberalismo actual. Y en el aspecto económico, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque tras la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, se le dieron derecho a los trabajadores, se les disminuyó el tiempo de trabajo a 8 horas laborales y también se les dieron muchas otras ventajas. También lo que vino a proporcionar es que se crearan mercados de comercio entre países y así la moneda o la economía se levantara hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México un tratado que nos está ayudando demasiado es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también ayudó al proletariado. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas ya no le van a pertenecer a una sola persona, sino que le va a pertenecer a todos los trabajadores. Entonces, a esto ya no se le llama como la industria o empresa, sino que se le llama familia. ¿Ah? Familia económicas, entre muchas otras. Eso fue la importancia tanto del liberalismo económico y político. Además, otra conclusión de lo que fue nuestro tema es que sin las ideas del liberalismo o también con las ideas de la Ilustración, que se basó prácticamente el liberalismo se basó en las ideas de la Ilustración, sin esas pequeñas ideas nosotros seguiríamos siendo gobernados por España. También sin las ideas liberales nosotros no tendríamos un país con una forma de gobierno con democracia, sino no podríamos ser independientes, no podríamos elegir y dar nuestro propio criterio. Además, la educación se basaría mucho a la religión, y pues ya como lo dice nuestra Carta Magna, ya no sería laica. Perfecto, jóvenes. Bueno, pues ya vemos que sí hicieron bien su tarea, ¿verdad? Pero me gustaría, para ir cerrando esta emisión, traían por ahí unas imágenes. ¿Qué les parece si los ayudan? Que sea manera de resumen de todo lo que nos han expuesto. Vamos a ir comentando sobre estas imágenes. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Sí, ok, sí, mira, ahí tenemos el tema que estamos hablando para la gente que apenas está recibiendo la señal. La importancia del liberalismo económico y político en el mundo, ¿no? Ahí tenemos unos personajes que son los principales autores de este movimiento, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Ya nos comentaban aquí, por favor. Aquí el liberalismo, como lo pueden ver, es un movimiento económico, político y social que se basó en las ideas del siglo de las luces, o también conocido como la Ilustración. Exactamente. La siguiente, por favor. Y viene también de otro proceso, que es el absolutismo europeo, que también ya lo comentaron muy bien, por favor. Ajá, por ejemplo, como les acabo de mencionar, un principal representante es Luis XIV, el cual subió al trono a la edad de 14 años en el año de 1653 y dijo la frase: el Estado soy yo. Entonces, cualquier problema que tuvieran con Francia, él estaba intervenido en todo. Y pues el absolutismo se concentraba principalmente en que todo el poder estuviera basado o concentrado en una sola monarquía, una corona principalmente. Y pues decían que si
llegaba tal persona a la monarquía, era porque Dios así lo quiso. Entonces ellos tenían una justificación divina. Y eso generaba que se perpetuaran en el poder también. Ajá, también. Okay. ¿Qué más tenemos? También aquí tenemos como la ilustración en la enciclopedia, como les dije, la ilustración se dio en la segunda mitad del siglo XVIII, para ser exactos en el año de 1751, con la invención, bueno, con la creación de la enciclopedia, que es un compendio de conocimientos, y estos conocimientos fueron dados por el método científico, como ya los expliqué anteriormente, y fue elaborado por Denis Diderot y Jean Albert. Y bueno, para entenderlo en nuestra época, este sería como la web, ¿no? Es el abuelito de la web, porque está el compendio de todo el conocimiento de esa época, ¿no? Como ahora lo tenemos a través de la red. Ajá, exactamente. Muchos actualmente, unos utilizarán las enciclopedias, aunque ya muchos optan por el internet, pero pues esto fue lo primero que se dio para nuestros conocimientos actuales. Exactamente. La que sigue, por favor. También la independencia de las tres colonias, aquí hay cuatro factores importantes. Primero que fue las leyes intolerables, ley del té, ley del azúcar, ley del acuartelamiento, fueron los que provocaron el mayor descontento en todas las colonias. Y en el 73, la fiesta del té o la matanza de Boston de 5 personas vino a promulgar lo que es en el año de 1776 la batalla de Saratoga con 10.000 hombres entre Washington e ingleses. Y para que se concluyera en el año de 1779, Washington obligó a Carlos III a firmar el Tratado de Versalles para que éste reconociera la independencia de, pues ahora sí, de lo que actualmente es Estados Unidos. Claro, porque hay que ver las fechas. Estamos hablando que nuestro país, por lo al menos, ni siquiera se estaba contemplando ser independiente de España, ¿no? Ajá. Tenemos otro factor, que es el despotismo ilustrado. ¿Qué es esto? Bueno, aquí, como se los mencioné principalmente, el despotismo ilustrado fue primordial porque cambió lo que es la cultura, economía, la administración del Estado y la educación, puesto, como se los mencioné, fueron diversos reyes, impusieron diversas normas que se basaron principalmente en cambiar o derrocar la monarquía absolutista y meter las ideas liberales. Así fueron cambiando las raíces. Aquí también, como lo pueden ver, hay un pequeño esquema que es el liberalismo, como se los mencioné, de súbditos a ciudadanos. Como se los mencioné, los súbditos eran pequeños esclavos del rey, hacían lo que les decía el rey, no tenían derechos, prácticamente no eran reconocidos y estaban a labores del rey. Pero sin embargo, los ciudadanos no. Ya como tal, los ciudadanos ya tenían derechos, obligaciones, pero también en ese entonces el hombre era el único que tenía derecho a votar. Es decir, a elegir a su representante en ese entonces para gobernarlos. Como ustedes saben, hace muy poco la mujer recibió el derecho a votar. Antes solamente lo podía hacer el hombre, no lo podían hacer las mujeres, esclavos ni pobres. Okay. ¿Y en este cuadro qué vemos? Sobre las guerras napoleónicas, okay. Que el cambio geopolítico que hubo en Europa fue la consecuencia de Francia, la expansión de Francia, que con esto se originó la Revolución Francesa y el nacionalismo, y que una caracterización fue sobre un gran cambio político que hubo en esas guerras. Okay, perfecto. Tenemos la invasión de Francia a España. Sí, con esto digamos que Napoleón quería imponer el absolutismo, que todo fuera absolutista, pero el rey Fernando VII lo logró vencer y así poner las ideas liberales. Perfecto. Ok, finalmente tenemos el Congreso de Viena, tenemos las revoluciones y el colonialismo de África y Asia, ¿no? Ok, esta es una reestructuración, supongo, de Europa de esa época, ¿sí? ¿Es correcto? Exacto. Bueno, más que nada aquí trata de marcar algunas de estas rutas que eran importantes por el comercialismo. Y aquí también se pueden marcar algunos de los otros tres temas, como la búsqueda de unidad hispanoamericana y los intentos europeos, que fueron como tal muy importantes. Bueno, más se podría decir que todos estos pequeños temas y bueno, ocurrieron por algo, ¿no? Para llegar al liberalismo. Por supuesto. ¿Qué imagen estamos viendo?
Bueno, aquí este es por parte de Estados Unidos. Aquí también se ve más bien cómo estaban firmando esta acta, bueno, esta constitución que ellos tenían. Perfecto. Chicos, de verdad los felicito por su trabajo. Sí, nos quieres comentar algo, por supuesto. Hay algo que se me estaba pasando, sí, pero que no se debe de olvidar. ¿Por qué? Porque eso es una de las principales consecuencias del liberalismo aquí en México. Como sabemos, en aquel entonces el absolutismo era concentrar todo el poder, pero actualmente, gracias al liberalismo, se pudo dividir este poder en tres, en los tres poderes que todos debemos conocer, que es el ejecutivo, legislativo y el judicial. Y entonces, gracias a ello, podemos ser gobernados de la mejor manera. Y este es un punto que debemos tener bien en cuenta. ¿Por qué? Porque es de gran relevancia para nuestra nación y es lo que nos orienta a ser un mejor país. Perfecto. Chicos, pues el tiempo vuela en televisión. Estamos llegando ya al final de este programa. Les reitero la felicitación por el trabajo que hicieron, su investigación, la manera que la lograron expresar. Y eso es muy interesante, ver a jóvenes que tienen este interés por la historia y demostrar que pues no es tan aburrida como a veces pensamos, ¿no? Hay cosas interesantes, incluso chuscas como Pepe Botellas, que por ahí mencionaba, ¿no? Híjole, ya ven, y tantas cosas, detalles interesantes que hay a lo largo de la historia, ¿no? Creo que eso es importante. No solamente son fechas y datos, siempre hay algo que contar, ¿no? Bueno, pero no sin antes, ya es una tradición de nuestros programas, dejarle las cámaras y micrófonos para que, si así lo desean, pues puedan hacerle llegar algún mensaje, un saludo a sus familiares, amigos, compañeros, profesores, a quien ustedes decían. ¿Les parece si empezamos nuevamente de aquel lado, por favor? Ah, bueno, pues a mí me gustaría mandarle un saludo a toda la comunidad escolar de la secundaria TICA número 108, principalmente a los profesores de historia, que gracias a ellos tenemos estos conocimientos que actualmente les estamos explicando, como por ejemplo el profesor Miguel Hoyos Polina, la profesora Minerva Podaca, a la profesora Areli Farfán Flores, que está aquí presente con nosotros. Hola, maestra. Y pues ese fue mi saludo. Perfecto. Siguiente. Yo quiero mandar saludos a Katy Delgado, a Liliana Elidet y a mi madre Juana Fuentes y ya. Perfecto. Yo quiero mandar saludos a la profesora Areli Farfán Flores por darnos esta oportunidad. Yo quiero mandarle saludos a toda la comunidad escolar, a los maestros que nos apoyaron en esto, que nos permitieron el tiempo para estar aquí y pues la disponibilidad para estudiar y echar esto para adelante. Pues yo también quiero agradecer su presencia y quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado, que es nuestro director general aquí de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas, ¿no? Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 108. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.